con toda la adrenalina del trapecio empezamos. ¡Esto es guerra! Muy buenas noches, yo soy Matías. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a... ¡Esto es guerra! ¡Qué programa que tenemos hoy día! ¡Tenemos changos, Andrea Rincón! ¡También tenemos gusanos! ¡Y grandes como te gustan los gusanos! ¡Claro que sí! ¡Tenemos participantes voladores también! ¡Mucha energía! ¡Mucho entusiasmo esta noche! Yo quiero ver quiénes son estos 8 famosos que se van a enfrentar entre sí para ver quién es el último guerrero. Por eso, quiero presentar a los participantes del equipo amarillo. El galán de juvenil de las novelas. Él es Eddie Vilar. Viene a aplicarles la mecedora a sus contrincantes. Ella es Lady Apache. Viene con todo a ganar otro título más. ¡Veneno! Veneno está en mi equipo, pero creo que soy mejor que él. Soy más fuerte que él, definitivamente. Actriz juvenil de cine y televisión. Ella es María Fernanda Malo. Y llegó la hora de conocer a los participantes del equipo verde. De un gancho al corazón viene la sensual Lorena Enríquez. El rudo, rudo, rudísimo Tarzán Boy. Ha sido 3 veces la reina de las reinas de la lucha libre y ella es Tiffany. Tiffany, estamos rodeados de puros actores. Tenemos que demostrarles que somos luchadores, que vamos a acabar con esta guerra. Él es actor, escritor y productor. Toda la energía y con la buena vibra que nos caracteriza, ¿eh? ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¡El mejor programa de juegos de la televisión! ¡Estamos listos para competir! ¿Cuál es la consigna hoy día, mi querido Eddie? ¡Vamos a ganar! ¡El equipo amarillo es el mejor! Eddie, eres actor. Sigue tu guión y camina con papá. ¿Cómo viene el equipo verde esta noche, linda? Bueno, la verdad, muy emocionados, nerviosos, pero vamos a ganar. No hay de otra. Así que ¡vámonos con toda! No estés nerviosa. Nada ahorita te relajas, ahorita te relajas. Escuchen bien, porque este primer juego le va a dar un beneficio al equipo ganador en el siguiente juego de equipos. O sea que es muy importante que ganen este primer juego. ¿Quién se va despidiendo? ¿Quién crees que se tiene que ir despidiendo? Ah, verde, verde. Ni siquiera nos vamos a preocupar por el otro juego. Vamos a ver entonces de qué va. ¡De la patada! Un integrante de cada equipo elige una caja en la que encuentra un par de zapatos gigantes con forma de arma que deberán ponerse para después colgarse de las barras sobre la alberca y tratar de derribar a su oponente. ¡Gana el equipo que tire a más oponentes a la alberca! ¡Ya estamos con 2 luchadoras! ¡Lady Apache y Tiffany! ¡Esto es una guerra de mujeres! ¡Es una competencia de mujeres! ¡Muy fuerte! Así que, por favor, Tiffany, ¿ya elegiste tu número? ¿Qué dice? ¡3! ¿El 3? ¡El 3, por favor! ¡Por favor, entonces! ¡Ábrelo, está de este lado! ¡Ahí está! ¡A ver, a 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 ver! ¡Oh, latigazo! ¡Qué miedo, Lady Apache! Lady Apache, te voy a patear y voy a acabar contigo, no sabes. ¡4! ¡El 4! ¡4! ¡Aquí está! ¡Rápidamente! Vamos entonces a ver qué hay. ¡Oh! ¡Sácalas! ¡Oh! ¡Las espadas! Voy a acabar contigo, Tiffany. Entonces, contamos. 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! Ahí van, ay, ay, ay. Ahí van. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y de frente al estómago! Lady Apache, ganaste, pero esto apenas empieza. Me pateaste muy duro, pero vas a ver la próxima. Eddie, ¿qué número eliges para tu implemento? 8. Número 8. Por favor, anda y destápalo. Muy bien, destápalo. Ahí va.
A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Sí? ¡Ah! ¡Poderosas, poderosas! Las sierras. Álvaro. ¡Qué miedo! ¿Te da miedo, Álvaro, lo que acabas de ver? No, está tranquilo, ¿no? Están chiquitas. Vamos a ver cómo le va a Álvaro. Vamos a ver la suerte de Álvaro. Dime el número. A ver, échame el 7. ¡El 7! A ver, sácalas, Álvaro, sácalas, sácalas, Álvaro. Sácalas, tú. Anda, sácalas. ¡Ah! Eddie Vilar, a ver, vamos a ver de qué está hecho. Vamos a contar entonces. 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! Yo me hago pa' un lado. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Se van a matar, se están matando. Al principio, lo único que no sabía es cómo agarrarme. No. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué reñida está la competencia! La verdad es que ellos dos, pues son muy fuertes y nos están echando. Yo lo abracé con las piernas y veía que no se caía. Pero sabía que tarde o temprano tenía que vencerse. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Ya se le cayó! ¡Se le salió un zapato! ¡Se le salió la bota! ¡Se le salió uno de los zapatos! Oye, es que los dos están bien fuertes. Sí, sí. ¡Está difícil! Eso de agarrarse con las piernas no se puede. Y aparte, no se ve nada bien. ¡Con fuerza! ¡Oh! ¡El punto es de Álvaro! Pues ese Eddie es un gran competidor, pero desafortunadamente se enfrentó conmigo y pues le gané. La prueba empatada 1-1. Pero vamos a ver si ahorita él es Veneno para Tarzán. Veneno, por favor, ¿qué número eliges de los que quedan? ¡Cuál! ¡Que le ayuden, que le ayuden! ¡Número 2! ¡2, Veneno, entonces! Lo abrimos, a ver, jalamos, salimos. ¡Sácalas! ¡Oh! ¡Poderoso el abanico! ¡Qué lindo, cuidado, qué tierno! Le dio ternurita el abanico. A ver, Tarzán Boy. Tarzán Boy, por favor, ¿ya tienes el número? ¿Ya lo elegiste? 5. ¡Número 5, por favor! ¡Oh, sácalas! ¡Ay! ¡Pero casi me pega, Tarzán! ¡A él le dieron los chacos de Bruce Lee! ¡Y a mí el abanico de loco mía! ¡No me importa! ¡Voy por ti, Tarzán! ¡Contamos entonces! 3, 2, 1! ¡Esto es guerra! Ahí van. ¡Ay, qué miedo! ¡Oh! ¡Chocaron las botas! ¡Oye! ¡Dios! ¡Tienes que mover el abanico! Mira. Ahí ¡Veneno! Está. ¡Mueve el abanico! ¡Ahí está! ¡Me pone el abanico en la cara! ¿Qué me haces con ese abanico, Veneno? ¿A poco me vas a pegar con ese objeto? Mira eso. ¿Qué es eso? ¡No seas un payaso! ¡Al agua, carajo! Si Maffer, mi querida María Fernanda, gana, empatarían. Así es. Y pasaríamos a un juego definitorio. O sea que esto es crucial. Maffer, por favor, ¿qué número eliges, por favor, Maffer? Bueno, te queda el 1. El 6. El 1. El 1. Vamos para allá entonces. Bien, rápidamente. Abrirlo. ¡Wow! Mira lo que le tocó. Esta bota está más grande que yo. ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Vamos a ver entonces qué te depara el número 6. A ver. Sácala, rápidamente. ¡Obviamente! ¡Oh! Un puño volador. Definitivamente le voy a ganar. Le va a doler el golpe. ¡Contamos entonces! 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! ¡Ahí va! Pues nada más empezó el juego y obviamente me di cuenta de que las botas, en lugar de ayudarme, me estaban jalando para la alberca porque pesan lo mismo que yo cada una. El puño volador sí puede. Muy complicado porque evidentemente las botas están agarradas con los ganchos estos. Entonces no se pueden abrir las piernas. Los zapatos de María Fernanda sí pesan muchísimo. Sí. O sea, hay que tener mucha fuerza para poderlo levantar. Ahí lo están dando. ¡Vamos, María Fernanda! ¡Vamos, chicas, a ser puro actor! ¡Y cayó María Fernanda! Por lo tanto, la prueba la gana el equipo verde. Ha sido por los zapatos, hubiera ganado definitivamente. Ya vimos, indiscutiblemente tenemos un ganador de este juego y es el equipo verde.
¡El equipo verde se llevó la prueba de la patada! Bueno, esto fue de mala suerte totalmente. Nosotros somos más atléticos, pensamos mejor y todo, pero nos tocan unas armas horribles, obviamente no, no se vale. Chicos, por favor, vayan al lounge, por favor. Ustedes ya no van a participar más. ¡Ay, suerte! Se van contentos, felices con su beneficio. Exacto. Por haber ganado. ¡Oh, no, no, por favor! Si yo vine a ganar, no vine para perder. El siguiente juego es de eliminación. Así es, entre ustedes se van a eliminar. Así es, Matías. Pero, sí, pero, atención, porque nuestro público culto y conocedor, ajá, va a elegir a uno de los cuatro a quién va a salvar. Así es, y ese salvado no va a tener que ir al juego de eliminación. Así es. Yo soy el elegido. Yo no vine aquí buscando la salvación. ¡Sálvense ustedes, feos! Si van a salvar a alguien, por favor, sálvenme a mí, ¿no? Digo, es justo. Y el público quiere salvar a... ¡Eddie! Público, ¿por qué salvar a ese maldito güero? ¿Algo que quieras decirle al público? No, muchísimas gracias. Público conocedor, gracias. Ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a salir con todas, eso seguro. ¿Puedes ir al lunch, por favor? Por favor, al lunch. Tú puedes ir al lunch. Veneno, pégate un poco más para aquí. Llegamos con ellos tres. Vamos a ver qué pasa. Sí, porque dos de ustedes, terminando este juego, se van del programa, se van a su casa, casita, se irán al mall, se irán donde quieran, pero ya no siguen más aquí en Esto es Guerra. Así que si quieren ganar, a dejar la vida casi casi en esta prueba que sigue. ¡Atención con Aero Twister! Este juego es el clásico Twister, pero sobre una pared de velcro. El participante deberá girar dos ruletas. Una para determinar dónde tendrá que poner la mano y la otra para el pie. Deberá correr, brincar y lanzarse a la pared de velcro, donde estará el tablero de Twister con los círculos de colores y de diferentes puntuaciones. Gana el participante que más puntos tenga. Entonces, María Fernanda, a girar el tablero. Vamos, mucha suerte, vamos. Vamos con las manos primero. Mano derecha, amarillo. Mano derecha, amarillo. Ahora el pie, por favor. María Fernanda. El pie dice... Pie derecho verde. Pie derecho verde. Pie derecho verde, entonces. Mano derecha, amarillo. Pie derecho verde. Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ay, casi! ¡Llega! ¡No llegó! Mi dedo estaba tocando el amarillo, se los juro, por favor, que cuente. Vamos a girar entonces. Bien. Mano izquierda. Mano izquierda azul. Azul. Ahora, por favor, el pie. Y dice que vayas... Pie izquierdo amarillo. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! ¡20 puntos míos y nadie me los quita! ¡20 puntos! Está bueno, ¿no? Muy, muy bueno. Estoy feliz. Es feliz porque además eso te puede costar quedarte en el programa. Pero ¿saben qué? Yo quiero ver a Lady Apache después de la pausa en este juego de eliminación. No se puede mover de Esto es Guerra. ¡Ya venimos! Tiempo de estudiar su técnica, sí. O sea, me imagino que lo vas a hacer mejor, ¿no? Claro, esto, aquí estamos, porque esto es guerra y lo haré mejor. Pero aparte estás como acostumbrada a aventarse en la lucha libre, ¿no? Un poquito más, pero no te creas, aquí es muy diferente también. Seguimos en Esto es Guerra y estamos con el equipo amarillo en esta ronda de eliminación. Porque el equipo verde ganó el primer juego de equipos y por lo tanto están en el lounge tranquilos, relajados. En cambio, ustedes aquí sufriendo, mi querida Lady Apache. Un poquito, pero con toda la seguridad y toda la actitud del mundo. Híjole, lo veo un poco difícil, pero sí se puede, lo voy a lograr. Vamos a girar entonces, Lady Apache, vamos. Mano izquierda. Mano izquierda azul. Mano izquierda azul. Los pies, por favor, Lady Apache. A ver. Pie izquierdo, rojo. ¿Lista?
correr, brincar, quedar pegada. Suena divertido. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí está! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La mano izquierda efectivamente está en el azul. La mano sí, pero el pie no llegó. El pie no cuenta. ¡20 puntos! Acaba de empatar a María Fernanda. Hijo, 20. Bueno, ya empaté. Parejo con Marifer. Por favor, vamos a girar nuevamente. Manos. Le tocó. Mano izquierda, azul. Pie, el pie, por favor. Pie izquierdo amarillo. Mano izquierda, azul. Pie izquierdo, amarillo. Sí se puede, lo voy a lograr. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! Pues es que ella tiene ventaja porque estaba acostumbrada a brincar así en su trabajo. Sí, sí tenía el pie izquierdo. Sí, el pie izquierdo es amarillo. Sí tenía el pie izquierdo, por lo tanto muy bien, 40 puntos. Para un total de 60 puntos 60 para Lady Apache. Para Lady Apache. Ya te gané, María Fernanda. Híjole, ojalá y le vaya mal a Veneno. Vamos a girar las manos, mi querido Veneno. La mano te dice que... Te vas con la mano derecha al verde. Ok, el pie, Veneno. Ese Veneno. Pie derecho verde. Mano derecha verde. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Este está loco! ¡Brinca! ¡Claro, claro! ¡Se aseguró! ¡El corotazo, Salvador! ¡20 puntos! Por favor, Veneno. Se fue para el amarillo. Mano derecha, mano derecha amarilla. Amarilla. Vamos. Mano derecha amarillo, vamos. Pies. Pie izquierdo verde. Mano derecha amarilla, pie izquierdo verde. No está difícil, verde. No está difícil, ¿ah? ¿Eh? Ok. Tienes que superar los 60, vamos. Ok, 3, 2, 1, ¡esto es guerra! Está loco. Un poco, un poco. Mano derecha, amarillo otra vez, 20 más. Veneno. Solamente serían 40 puntos para Veneno en total. Así se hace, tenía que ganar. Adiós, María Fernanda, adiós, Veneno. Como es evidente... ¡La ganadora de esta prueba es Lady Apache! Por lo tanto, ella queda todavía en competencia. La verdad es que lo ha hecho muy bien, se lo merece. La ha luchado desde el principio. Les dije que iba a ganar, porque yo soy mejor y esto es guerra. Muchas gracias, por favor. Anda con... Ven para acá, mi querida Lady Apache. ¡Me despido! ¡Échenle ganas! Lady Apache, pásate Lady para Apache, este lado, por favor. Para acá, por favor. Ya vienen descansaditos. Ellos sí tienen toda la pila puesta. Ellos todavía tienen toda la pila puesta. Okay. Además, ellos tienen beneficio, ellos además. Tienen beneficio. Están con todos los aires de grandeza. Ajá. Ellos. Pero. No todo es miel sobre hojuelas. Se les en va esto es guerra. A acabar esos aires en este instante. Sí, porque señores, está desnivelado el asunto. 4-2 no puede ser. Por lo tanto, les vamos a dar unos segundos para que decidan cuál de ustedes pasa al equipo de Eddie y Lady Apache. Yo creo que puede ser Tiffany, porque en este equipo no hay lugar para los débiles. Lorena, ya tienen una decisión, ya tuvieron suficiente tiempo. Queremos escuchar. La verdad, sí estamos en un gran dilema, no sabemos qué va a pasar. Creo que me quedo yo con los dos hombres. Ahorita que estoy en el equipo amarillo, voy a estar con mi rival, Lady Apache. Pero vamos a unir fuerzas y vamos a ganar. Atención, el siguiente juego, como lo habíamos mencionado, tiene beneficio y ustedes son acreedores de ese beneficio por haber ganado ese juego. Vamos a verlo después de la pausa. Así que prepárense mucho. ¡Esto es guerra! ¡Ya regresamos! ¡Ya venimos! Un
sientes traicionada porque ellos te han mandado para acá? Sí, la verdad sí, porque fue mala onda. Fue mala onda. ¿De quién? ¿De quién? ¿La mala onda de quién? De ella. ¿Quién es? De Lorena. De Lorena. Sí, ella fue mala onda. ¿Por qué mala onda de Lorena? Porque se quiso quedar con los hombres. Y ella debe, entre mujeres, debemos de apoyarnos. No es nada personal. Realmente, ahorita me ella importa más que gane mi equipo. Antes del corte vimos que Lady Apache eliminó a María Fernanda y a Veneno. Mientras tanto, Tiffany del equipo amarillo se unió al equipo perdedor para balancear la competencia. Ahora, veamos el siguiente encuentro. ¡Continuamos en Esto es Guerra! Bueno, ha sido muy fuerte lo que ha pasado antes del corte. Están muy contentitos todos. Están contentitos todos. Tiffany estaba feliz en el equipo verde y sin darse cuenta le clavaron un puñal por la espalda. ¡Traicioneros! Y la mandaron al equipo amarillo. Lo único que quiero es tener a mi equipo fuerte y con los dos hombres se va a hacer mucho más fuerte. Es muy importante el desempeño, lo que demuestren ustedes en el juego hacia su público, porque ellos tienen la opción de eliminar a uno y de salvar a otro. Ellos ven el desempeño de todos ustedes en todo el juego. Tenemos el beneficio y un equipo muy fuerte. Vamos a ganar. Muy bien, ahora quiero ver cómo están esas manzanas podridas. Manzanas podridas. Un miembro del equipo tendrá que arrastrarse por la pista a lo largo del estudio, llevando una manzana en la boca para depositarla en la canasta del otro extremo. Luego, debe salir de la pista para que el siguiente jugador comience el recorrido. Gana el equipo que tenga más manzanas en su canasta. Oye, Matías, pero entonces cuéntanos en qué consiste el beneficio del equipo verde. Atención, equipo verde. El primero que salga, y solamente el primero, podrá salir a mitad de camino. Es decir, ya tiene un recorrido avanzado a partir de ahí. ¡Solamente el primero! Ese es el beneficio. Eso es una ventaja bien grande. Sí, es un gran beneficio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy fácil, ¿eh? Mucha ayuda. Bueno, pero ellos se lo ganaron. Es un beneficio que se lo ganaron con esfuerzo. Tú también te lo ganaste, pero te lo quitaron. Pero ahorita les voy a ganar solo por eso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pueden llegar a ser mejores. Uno no sabe que el beneficio a ellos no les sirva. Exacto. Puede ser. Bueno, yo quiero ver qué tan podridas están sus conciencias, digo, sus manzanas. Y empieza el equipo amarillo. A posiciones. Equipo verde al lounge, por favor. ¿Qué es esto? Sáquenme de aquí. Mucho ánimo, mucha energía, positivismo. Tranquila, todavía no avances. Vamos a contar. 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! Ahí va. ¡Vamos, Tiffany, vamos! ¡Sí se puede! ¿Es gusano o caracol? Ay, Tiffany, pareces un gusano de maguey y lo haces tan lento, parece que estás borracha. ¡Vamos, vamos, Tiffany! ¡Sí se puede, Tiffany! ¡Vamos, vamos, Tiffany! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con fuerza! Y Andrea me gritaba, ¡con fuerza, con fuerza! Yo, ¡con fuerza! Pues ven y métete. ¡Derecha, Tiffany, derecha! Porque si no te vas a salir. Impúlsate con los pies. De tu camino. Venga, Tiffany, Tiffany, vas muy despacio. Venga, venga, échale. ¡Tiffany! 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 No falta nada, Tiffany, no falta nada, te juro. Ay, Tiffany, qué lenta eres, ¿eh? Qué bueno que te fuiste de mi equipo. Eso, eso, vamos, vamos, Tiffany. Si quieres agarrar el palito. Ya estás, ya estás, ya estás en lo último, ya estás en lo último. No falta nada. Mira dónde está Tiffany. Cuando estaba a punto de llegar a la meta, sentí que ya no podía, pero dije, Dios mío, ayúdame, ayúdame a llegar. Ya, 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 ya está dos, sí, y llegó. Aquí está mi manzana. Compañeros, adelante. Ahí va Lady Apache. Oye, mira qué rápida. Mira qué rápida. Ella estuvo estudiando a su compañera. Mira qué rápida. Y mira lo que ha resultado de eso. Venga, Lady, sí puedes, sí puedes. Uno, dos, uno, dos. Empezando, Lady Apache casi le parte las costillas a Tiffany. Lady Apache se está quedando atrás. ¡Vamos, Lady Apache! Oye, muy rápida, muy rápida. Oye, qué rápida. Estoy sorprendida por Lady Apache. A un paso de dejar la manzana. Vamos. Vamos, Lady Apache, estás a dos pelitos de llegar con tu manzana. Vamos, vamos, vamos. Muy rueda, bien, rueda, 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 rueda. ¡Rueda! ¡Rueda! No, ¡eso! ¡Vamos, vamos, rueda! ¡Eso! Bien. ¡Vamos, Eddie! ¡Oye! ¡Los hombros! ¡Vamos, rápido!
rápido. Está usando los hombros. Los pies. No tienen una idea lo cansado y difícil que es esto. Las manos. Mira, ¿dónde las tiene? Hay que ver dónde tiene las manos. Ah, ok, André, ¿y dónde quieres que tenga las manos? Ahí me las pusieron, no me puedo mover. El gusano se está agarrando el gusano. ¡Vamos, Eddie, vamos! ¡Vamos, apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Increíble! ¿Cómo dan esos hombros? Ah, bastante fundidos. No tienen una idea lo cansado y difícil que es esto. Vamos a llamar al equipo verde. Vamos, equipo verde. Que pase el equipo verde entonces. Pero mientras baja, vamos a una pausa y regresamos para ver el desempeño del equipo verde y a ver si su beneficio los va a hacer ganar o no. Ellos tienen un beneficio. Vamos a ver si les sirve después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! Esto es guerra. Ya participó el equipo amarillo. Tuvo una gran recuperación al final con Lady Apache bien. Y después Eddie con los hombros empezó a avanzar más que una liebre. No parecía gusano, parecía liebre a la velocidad que iba. Lo hizo muy bien. Ahora el equipo verde ya están listos y recordemos que acá está el beneficio. Por lo tanto, Lorena está empezando precisamente en el colchón de la mitad, como habíamos claro que sí, quedado. Lorena, mucho ánimo, mucha suerte y a superar al equipo amarillo. Ok, tenemos que superar el tiempo de los amarillos. Está difícil, pero vamos a ganar. Vamos a empezar. 3, 2, 1. ¡Esto es guerra! ¡Ahí va Lorena! ¡Ahí va Lorena! Mira cómo mueve los piecitos. Lorena. Es difícil respirar con la manzana en la boca, pero bueno, le sale un poquito de juguito. Entonces, si te da sed, te lo tomas. Mira cómo mueve los pies, los rápida. Hombros. ¡Rápida! Lorena, empieza tu pesadilla. Aquí está empezando lo mejor. Ella está usando la tracción de sus boobies. Uy, tengo que llegar. Esto está complicado. Hombros, hombros, hombros. Le están sirviendo las boobies. Muy bien. Llegó. Bien, rueda, rueda. Muy bien. Rueda, Lorena. Rueda, rueda. Rueda, rueda. Eso. Nunca había estado tan apretado, ni en las peores circunstancias. Pues este muchacho tan largo. No porque tengas esa estatura y aparentemente seas el más fuerte, creerás que aquí ganarás tú. El equipo verde tiene beneficio. Además, también tuvo cierta ventaja al poder analizar claro, cómo lo hizo el equipo amarillo. Claro, ellos tenían su estrategia, ellos tenían su técnica. Obviamente, me copiaron mi estrategia. Uno con los hombros, por eso llegan. Y ahí va, Tarzan Boy. Al principio no era tan difícil. Yo creo que agarré un buen ritmo y aventado. Mira. Uy, mírale las pompas a Tarzan Boy. Esa es la técnica de la pompa. Ese sí parece caracol. Venga, Tarzan Boy, tú puedes. Estás grandote y fuerte, venga. Pero se quedó. La pompa le pesa. ¡Uy, le rodó la manzana! Tiré la manzana porque no podía respirar más. Lo tenía un plástico totalmente apretado a mi cuerpo. No es tan hábil en eso del movimiento. Sí, parece que no. No se le da mucho, pero pues bueno, está haciendo lo suyo, está haciendo el intento. Volvió a soltar la manzana. Ya ven cómo los músculos no lo es todo. Tarzan Boy ya estaba muy atorado. Listo, vamos. Vamos. Bueno, ha perdido un poco de tiempo, pero no va mal. Está desesperado también, pobre. Sí, claro. Ahí va. Envuelto. Ahí va. ¡Ey, tiene que rodar! Muy bien, tienes que rodar, Tarzan Boy. Ahí va. ¡Ay, cuidado! ¡Así se va de cara! La compresión del plástico me quitó la respiración y me costó mucho trabajo, la verdad. Ay, esta competencia Ramón. Estuvo bastante reñida. Muy reñida. Así que queremos saber, ¿no? ¡Ay, el resultado. Ramón! ¡Ay, ay, ay! ¿Listos? ¡Listos! El equipo amarillo hizo un tiempo de 3 minutos 38 segundos. Bien, es un buen tiempo. Bien, ojalá haya sido un buen tiempo, bien. Y el equipo verde hizo un tiempo de 2 minutos 42 segundos. El equipo verde es el ganador y clasifica a la gran final de esto. ¡Sabía que íbamos a ganar! Pero ojo, público, por favor, no me vayan a eliminar a mí. Eliminen a quien casi nos hace perder, a Tarzan Boy. El equipo verde ganó, es cierto, pero hay un pero. Querido público, ustedes van a tener que votar para eliminar a uno de ellos. Y, equipo amarillo, ustedes perdieron, pero público, ustedes van a salvar a uno de ellos también.
yo creo que van a querer salvar al que lo hizo bien, al que ha demostrado mucho esfuerzo. Pero también hay un pero, mi querido Eddie. Tú ya no puedes ser salvado por el público porque ya fuiste salvado una vez. Ok. Perdió mi equipo, pero todavía tengo chance. Falta que el público me elija. El público ha decidido su voto por... ¡Lady Apache! ¡Lady Apache pasa a la gran final de esta guerra! ¡Bien! ¡No, me desplomo! Hice lo que todo estuvo en mí. ¡Lady, qué linda! ¡Se ha emocionado! ¡Lady, qué quieres decirle al público que te ha elegido! ¡Ay, no! ¿Estás muy emocionada? De la emoción. Te lo mereces, Lady. Has sido la luchadora de principio a fin. Así es. Empezaste con esa patada al tórax de Tiffany que casi le parten las costillas y mira, te está apoyando. Ah, salvaron a Lady, pero no importa. Yo sé que ella va a poder porque ha jugado muy bien. ¿El equipo verde está preparado para esta noticia? Ok. El público ha decidido eliminar, o sea, ya se va a su casita, a... Tarzán Boy. Tarzán Boy deja la competencia. Álvaro y Lorena también pasan a la final. Adiós, equipo verde. Me la pasé muy bien con ustedes y ni modo, como todo juego que comienza se tiene que acabar. Vamos, ustedes también, por favor, gracias. Por aquí, por favor. Bye. Gracias, chicos. Muchas gracias a Esto es Guerra, me la pasé increíble. Estos son los tres que van a disputar la gran final de Esto es Guerra para determinar quién es el último guerrero. ¡Claro que sí! Y ya tuvimos gusanos, como lo habíamos prometido, unos gusanos muy grandes. Entusiasmaron un momento. Como me gustan. ¿Te gustaron? Sí. Y ahora se vienen los changos. Se vienen los changos, pero ¿sabes qué? Los changos... ¡Se viene después de esta pausa! ¡Venimos con la gran final de Esto es Guerra! ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Esto es Guerra! Reconozco mi esfuerzo, pero no, de verdad, no. Tanto cariño y tanto... Ay, me ha dado mucho gusto el cariño, sí, del público. Sí, por supuesto. Y ahora que ya llegaste a la final, ¿qué crees que vas a ofrecer tú? No, Esto es Guerra. Esto es lo mejor, guerra. Claro. ¿Lo mejor de ti? Sí, lo mejor de mí, claro. En Manzanas Podridas, el equipo verde aprovechó el beneficio que ganaron en el primer reto y salió vencedor. Sin embargo, el público decidió eliminarles a Tarzan Boy por su mal desempeño y salvar a Lady Apache de los perdedores por su buen trabajo. Eddie había sido salvado anteriormente y no podía recibir ese beneficio. Ahora veamos a Lady Apache, Lorena y Álvaro enfrentarse en una lucha por ser el último guerrero. ¡Ya estamos de vuelta en Esto es Guerra! ¡Ya estamos en la gran final de Esto es Guerra! ¡Sí! ¡Con los tres finalistas! ¡Los tres finalistas! Lady Apache, si no es porque la salvó el público, no estaría ahí. No es una muy buena contrincante, la verdad no. Y lo prometido es deuda. ¡Habrán changos en este estudio! Así que vamos a ver de qué se trata. ¡Toma, chango, tu banana! ¡Toma, chango, tu banana! Cada chango caminará por el puente resbaladizo para alcanzar las bananas que cuelgan y lanzarlas a los contenedores afuera de la alberca. El equipo contrario intentará derribarlo a pelotazos. El jugador con más bananas en su contenedor será el ganador. Empezamos así la gran final de Esto es Guerra. 3, 2, 1. ¡Esto es Guerra! Pero no tienes el... Oye, la banana, Lady. Al comenzar todo parecía muy fácil, pero me empezaron a caer la lluvia de esponjas. Lady, olvídate de las esponjas, concéntrate en las bananas. Es agarrando las bananas, brinca. En la cara, eso. Uy, te ves bien de naranja, ¿eh? Eso, concéntrate para encenderlas, yeah. Muy bien. Lady. Mira, Lady, está escupiendo. Le dieron un bananazo en la cara. Le cayó. ¡Oh, en la cabeza! ¡Bien, papá! ¡Bien! Oye, Álvaro. Tienes que concentrarte, no importa. ¡Bien! Y otra banana. Tienes que brincar, Lady. Tienes que brincar. Ahí está, la tiene. ¡Bien! ¡Eso!
desconcentres por lo que te están tirando. Concéntrate en la banana. ¡Cállate! Hay que explicarle a Lady que el juego es agarrar el plátano con fuerza. Eso es. Ahí está, le dio su brinquito. ¡Eso! ¡Otra Lady! ¡Vamos, Lady! Ahí ya me cayó a mí también. Ahí más en lo que le están aventando que en los bananos. ¡Ay, le cayó en la boca! Álvaro, cálmate, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Le quieres matar? No importa, Lady, agarra, agarra. Mira. De donde sea. ¡Lady, esta es la final! ¿Qué crees, Matías? Que esto es fácil. ¿Por qué no intentas hacerlo tú? ¡Vamos, Lady, rápido! ¡Una más! 10 segundos! ¡Venga, Lady! ¡Agarra la mano! 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Álvaro, te pasaste. Y tú también. Ahorita va la mía. Álvaro ya está en posición y contamos. 3, 2, 1, ¡esto es guerra! Ahí está. Pero con toda. Ah, pues al comienzo todo parecía muy fácil, ¿no? Me resbalaba. ¡Eso! ¡Tiene dos! ¡Muy bien! Va por el primero. ¡Eso! ¡Eso! La primera. Cada vez que aventaba una banana, ¡pum! Rebotaba así afuera de del bote, ¿no? Desesperante. Lady Apache no perdona. Lady Apache no olvida. Ya va con todas. ¡Ay! ¿Changa yo? Pues changa tu madre. Mientras más mojado, más jabonoso. Más... No, de ahí, dale, dale, dale de ahí. Tómale en los bajos. Él está jugando con Lady Apache y se olvida que tiene que agarrar los plátanos. ¡Salta con más fuerza! ¡Oh! 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 Este golpe sí me dolió. Un poco más complicado. ¡Venga, venga, Álvaro! ¡Vamos, vamos, Álvaro! Ahí está, ahí está. Vamos. Creo que le falta un poquito de energía, Álvaro. Un poquito de rapidez. Sí. Porque mira, él llega, salta, lo hace bien, pero en el cálculo es el que... ¡Ay, le quitó el plátano de la mano! ¡Fuera ese plátano de aquí! ¡20 segundos! ¡Vamos! ¡Cuidado, eso, Chango! Eso. ¡Ay! ¡Ahí está! Ay. ¡Tiene dos! ¡Oh! ¡Eso! ¡10 segundos! ¡Ay, le faltó fuerza! ¡10 segundos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No! ¡3, 2, 1! ¡Ay, Dios! De haber sabido que iban a tener tan buena puntería, me hubiera ido contra los luchadores. Agarrabas los plátanos, pero fallabas a la hora de tirarlos a los botes. Tenías mal cálculo, Álvaro. Pero igual nada está dicho. Bueno. Nada está dicho, como tampoco nada está dicho sobre la actuación de Lorena. Así que, después de la pausa, Lorena, en la gran final de Esto es Guerra. ¡No se muevan, ya regresamos! ¿Qué tal eres tú agarrando plátanos? Ya lo vas a ver, esto. Al rato me dices. Ahora te digo, ahora te digo. Seguimos en Esto es Guerra. Seguimos en esta final. Con Lorena cerramos la gran final de Esto es Guerra. Así es, así que mucha suerte, Lorena. ¿Querías changar? Pues changa tu madre, tú también, Lorena. Entonces, 3, 2, 1, ¡Esto es Guerra! ¡Vamos, Lady! ¡Oh! ¡Ay, Lady, sí, efectivamente le dio justo! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta! ¡No! Ok. ¡Bríncale! ¡Bríncale, bríncale un poquito! ¡Vete a otros plátanos! ¡Le cayó en pleno cara! ¡Ey, me están dejando ciega con toda la pintura en la cara! ¡De verdad no veo nada! ¡Mira, Álvaro! ¡Ahí! ¡Qué ahí malo, está. Qué mañoso le da, pero con toda! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene! ¡Oh! Pude alcanzar algunas bananas, pero la verdad es que estaba un poco asustada y no tuve un buen tino. Estaba desperdiciando los plátanos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! Si sigues ahí parada, te van a golpear más. Tienes que caminar, Lorena. Vamos. Tienes que caminar, Lorena. No te quedes ahí parada. ¡Oh! ¡Se cayó en la cara! ¡Ey! ¡En la cara no se vale! ¡Venga, venga, venga! Ahí si va. Te quedas quieta, más te van a pegar. ¡Uy! Ahora sí se puso en el blanco de Álvaro. A ver cómo brincas, Lorena. A ver cómo te caes. Lorena se está enojando. Tiene cara, cara de enojada. De ¡claro! ¡Claro que estoy enojada! ¡Me están dando con todo! Ok, ve y busca el que te quede más fácil. Otros plátanos. Pero tienes ahí que está, saltar. ¡Eso! ¡Bien! ¡Un minuto, Lorena! Todavía tienes un poco de tiempo. ¡Ya!
ya! ¡Párele ya! Se ha golpeado la cara, Lorena. Está furiosa. Está muy molesta, está yo creo que llorando. ¡Claro que estoy llorando! Me duelen los ojos y la nariz, no puedo ver nada, me dolió mucho. Hasta hace un ratito era la mejor amiga prácticamente de Álvaro. Pues sí, ahorita lo odia. ¡10 segundos! ¡10 segundos, Lorena! ¡Ay, Dios! Tendrían que dar unos puntitos por darte en la cara. Esto, va a estar horrible. ¡Cuidado! Yo sabía que al final, pues ya lo único que me quedaba con 10 segundos, ya no alcanzaba ninguna banana, era regresárselas a Álvaro, porque sí me dolió la del ojo. Estamos a escasos segundos ya de conocer al último guerrero de Esto es Guerra. Hay que recordar que, bueno, hasta hace unos minutos eran mejores amigos prácticamente ellos dos. Estaban en el mismo equipo, duraron así hasta llegar a la final. Sin embargo, ahora... Se odian a muerte. Lady Apache fue salvada por ustedes y llegó a la final. Y entonces, mis felicitaciones a todos ustedes, de verdad. Claro que sí, todos somos los guerreros, la verdad. Pero ahora, Ramón... El veredicto es todo tuyo. Muy bien. Yo creo que vamos a empezar al revés que como iniciaron la jugada, ¿te parece? Ok, perfecto. Okay. Vamos a empezar con Lorena. Perfecto. Lorena recolectó... 4 plátanos. Bien, Lorena. Muy bien, Lorena. Tal vez gane Esto es Guerra, pero porque estoy rezando mucho. Me pusieron al lado de pura bestia. Esto está muy complicado. Mi queridísimo Álvaro recolectó... 6 plátanos. 6 plátanos. ¡Muy bien! Y bueno, pues Lady Apache hizo 7 plátanos. ¡7 plátanos! ¡La última guerrera de Esto es Guerra, Lady Apache! De verdad no lo puedo creer. Es una emoción que no puedo explicar. ¡Que bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Que bajen todos, por favor, a felicitar a Lady! Lady Apache, de corazón, mil felicidades, te lo mereces. Bien ganado. Y Lady Apache, luchadora entre lágrimas, llegó a esta final y se lleva el título de la última guerrera de Esto es Guerra. Nos vemos en un próximo Esto es Guerra. Gracias por estar ahí y convertirnos en el mejor programa. ¡Bye! ¡Chao! ¡Nos vemos!